Saludos. Y este escudo se lo manda Felipe II a Tlaxcala en 1535. Se lo manda y se lo obsequia y le dice: gracias por el apoyo que nos diste. Tlaxcala se hace Estado libre y soberano en 1856 y lo toma como su escudo oficial. Tiene la hija Isabel, la mamá de Carlos V, Carlos V, papá de Felipe II. En el centro es el poder español, la bandera está hundiendo un poquito hacia la derecha, está inclinada porque en Tlaxcala no hubo vencido ni vencedor, aquí hubo una alianza. Y lo que está abajo, siempre los indígenas tienen que meter sus ideas. Los dos cráneos y los dos fémur hacen el símbolo del casamiento prehispánico. Lo que está unido en el casamiento prehispánico está unido hasta la muerte. El señor Dominico es el que fundó Tlaxcala, como les comenté, el 3 de octubre de 1525. Tenemos los jóvenes o los niños mártires de Tlaxcala que se destacan porque aceptan la religión cristiana y uno de ellos, su papá, Xotecan, lo atraviesa con la espada y le echa todavía la hoguera. Es ese que tiene como la diosa conquistadora, la que tiene como diosa de oro macizo. Él es Xotecan, el que asesinó a su propio hijo por haber aceptado la nueva religión. Y todo así que tenemos es época de oro de Tlaxcala. Y dos tlaxcaltecas importantes. Ese ángel que nos muestra el Imperio Mexicano, salió en las portadas de unos libros para los que fueron a la escuela y se llamaba la Madre Patria. Se llamó Victoria. Fue de aquí de Tlaxcala y la pintó Jorge González Camarena, hermano de quien inventó la pintura a color. Y salió de 1960 a 1974, funcionaron estos libros. Cuando la vean, a la Madre Patria, fue tlaxcalteca. Y el otro joven, Xicotencatl, Felipe Santiago Xicotencatl, que está sosteniendo el pendón de batallón activo de San Blas, es tataranieto de Xicotencatl, el que no quiso a los españoles. Él defendiendo el castillo de Chapultepec, falleció el 13 de septiembre de 1847 con los famosos hoy niños héroes ante la invasión norteamericana. Y la independencia la inició Miguel Hidalgo y Costilla y con todos sus colaboradores pestaños. Pero quien la firmó fue Agustín de Iturbide, en el hoy estado de Veracruz, en la ciudad de Córdoba, por los tratados de Córdoba, el 23 de agosto de 1821. Guerrero y él eran grandes enemigos, ¿por qué manejar los insurgentes y los realistas? Se dieron el abrazo en la Catempa y nació nuestro labio patrio con tres colores, verde, blanco y rojo, y tres estrellas. Y se llama el ejército. Y muy allá arriba tenemos a Juárez, lo vamos a reconocer por su cartela que tiene el escuadro y el compás, porque es del grupo Mazorca, fue el Mazón, ¿verdad? Y él inventó el Estado, nace el Estado, la Iglesia pierde poder y pertenencia y le ofrece a Maximiliano que nos venga a gobernar. Por eso lo tenemos allá, Maximiliano de las Bárbaras Grandes y su esposa Carlota. Y Porfirio Díaz, es con lo que terminó el maestro Simular, que fue Porfirio Díaz dictador. Pero dijo una frase célebre: pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, pues el maestro Desiderio falleció el 14 de septiembre del 2007 por cumplir 86 años. De esos 86 años, el maestro ocupó 46 años para hacer su obra, de 1957 al 2001. No tuvo ayudantes, él hizo todo, solamente el albañil, que le venía y le ponía la pasta, lo que el maestro le indicaba de cantidad, para que después de una hora de fraguar, él empezaba a pintar, y por eso su técnica es al fresco, y su pintura es algo inigualable. Vean cada persona, si ustedes se quedan viendo a cada persona, les está preguntando algo, les está contando algo. Todas las gentes están en comunicación con ustedes. Cuando ustedes vengan, por ustedes, si no quieren la visita guiada, ustedes pueden leer en estos textos de donde sacó la historia el maestro y abajo están los nombres de los historiadores o de códices que consultó, como también en las carteras y todas tienen su centro histórico. Esta casa fue de Cortés, hoy es Palacio de Gobierno. Tlaxcala tiene tres títulos: una de la evangelización por el bautismo de los cuatro señores de Tlaxcala, una del mestizaje porque Marina y Cortés tuvieron su único hijo acá, se
llamó Martín Cortés, y cuna de la nación por las 400 familias que se fueron a todos los 5 millones de kilómetros cuadrados, desde Panamá hasta la Alta California. Y cuando Pizarro supo que los tlaxcaltecas estaban en Panamá, les dijo: a ver, amigos míos, vengan a echarme la mano para conquistar a los incas. Y muchos tlaxcaltecas se fueron hasta allá, y muchos tlaxcaltecas viven en España, de las Veracas, porque se los llevaron en la Grandes Indias. Bueno, pues con esto terminamos.